mí, vuelve a mí. Sé que esto puede ser difícil para ti, pero tienes derecho a saber lo que realmente pasó hace más de 5 años. Amunda. Fabián, yo ya resolví ese problema, hombre. Yo encontré responsable de eso. A Marcos Gaitán. Él no planificó el atentado. ¿Es en serio? ¿Volvemos con lo mismo? Mira, Fabián, yo ya demostré y dejé muy claro que no tuve nada que ver con lo que te pasó ni a ti ni a Alicia, ¿sí? Yo lo sé, Santiago. El que planificó todo fue Braulio, tu hermano. Marta me buscó. Parecía muy interesada en saber la verdad. Y pues, yo se la conté. Hombre, tú estás muy confundido en esto. El verdadero responsable de eso que pasó fue Marcos Gaitán. Él se declaró culpable y murió en la cárcel. Marcos Gaitán y muchos otros eran fichas que Braulio movía a su antojo. Fabián, estás hablando de mi hermano. Es mi familia. Pues él lo hizo, Santiago. Y tuviste que pagar con 5 años de tu vida en la cárcel. Braulio planificó el atentado. Él mató a Alicia y dejó que te culparan. ¿Mataste a tu padre? ¿Cómo? ¿Por qué me haces esa pregunta tú? Mamá, no. A mi papá le dio un infarto. A él le falló el corazón. Le falló porque descubrió lo que tú hiciste. Y no soportó ese dolor. Braulio, ¿cuáles fueron las últimas palabras de tu padre? ¿Qué le dijiste? ¿Qué lo llevó a la muerte? No. Yo no, mamá. ¿En qué momento te convertiste en un ser tan ambicioso y despiadado como para llegar a acusar a tu propio hermano de un crimen que tú cometiste? Me odio a mí mismo por tenerte como hijo. Un monstruo, un asesino. ¿Qué le hiciste a tu padre? Se sintió mal. Él descubrió que yo planifiqué el atentado. Quería que aclarara todo. Quería que me entregara, por Dios. Me dijo asesino, me dijo que yo era un monstruo y yo le quise explicar, pero se sintió mal. Me pidió sus pastillas. Le dio un infarto y yo corrí. Lo quise llevar al hospital, pero yo no lo maté, por favor, sí, mamá, no. Sí, sí lo mataste. ¿Qué hizo? ¿Contrató a sicarios? ¿Le mintió? ¿A todos? ¿Nos mintió a toda la familia? Mira, Santiago, yo ya tomé una decisión y voy a hacer mi declaración a la policía. Quiero que reabran el caso. ¿Mi mamá sabía todo esto ya? Yo te lo dije, pero lo que yo hubiera querido es que ella te lo contara a ti primero. Ya a estas alturas yo no puedo seguir esperando. Ya me he pasado demasiado tiempo tumbado en una cama. Y la verdad, yo lamento mucho esto, Santiago. Por ti y por Marta. Pero Braulio me las va a pagar. Con permiso. Joder.
Miren nomás dónde acabó, señorita Diana. En un lugar digno de usted. De la basura que es. Cállate, tigre. Tú estás muerto, estás muerto. Y usted bien loca, ¿a poco no? Quiso enloquecer a Braulio y la que terminó con un tornillo flojo fue usted. No, yo no soy loca. ¡No estoy loca! ¡Solo una loca pudo haber hecho esto! Me mataste, Liana, para callarme. Ay, no. No intentaste callarme. ¡Eres una asesina! No, yo no soy una asesina. No. Me mataste a mí. Mataste a tus papás. Y a tu hijo, Liana. Cállate. ¡Cállate! ¡No me atormenten más! ¡Váyanse! ¡No estoy loca! ¡Váyanse! Fuego es lo único que puede borrar toda la culpa que tiene. ¡No! ¡No soy loca! ¡Vete! ¡Lárguense! No soy loca. A ver, ese solito. Y luego, para Trini, es un par de pestañas extra largas. Aquí están. Y un juego de sombras terracota. Estas son las sombras, ¿no? Ahí juntas, sí. Perfecto. Y un moñito. Bueno, después le hacemos los moñitos. Sí. Ahora, un perfume para Sara. Ok. Uh-huh. No. Los perfumes no van en estas bolsitas porque no caben. No, si cabe. No cabe. Mira, si la abrí... Buenos días. Hola, hija. Voy a traer otras bolsitas más grandes donde se iban los perfumes, ¿sí? ¿Pero me sigues ayudando? Ajá. Ahí vengo. Oye, pa. ¿Mm? A ti como que te gusta la Rosalía, ¿no? Hombre, ¿cómo crees? Qué bárbara. No, pues no creo. Lo vi con mis propios ojos. Vi cómo te ponías todo menso ahí cuando se chocaron las manos. Ay, no te hagas, pa. Mira, no voy a negar que es una mujer encantadora, que es muy guapa. Pero de esa agua no voy a beber. Ella ama a su marido y yo respeto muchísimo eso. Ahí no le entro, mi amor. Además, habemos hombres que llegamos tarde a la repartición del amor. ¿Sabes qué te digo yo, pa? Que sí va a llegar una mujer a tu vida que te quiera bien bonito. Así, tal como te mereces. Estás loca, mija. No, solo que tiempo al tiempo. Oye, y otra cosita que quería plantearte, pues... He estado pensando y... Creo que ya es hora que de pronto veamos un depa o una casita para vivir, ¿no crees? Es que, bueno, tú y yo hemos pasado por cosas bien cañonas y... Creo que deberíamos darnos el chance de empezar de nuevo como padre e hija. ¿Tú qué opinas? Sí. Sí, mi amor. El accidente me hizo recapacitar. Yo era muy grosera con mi abuela y ella que se preocupó tanto por mí después de que mi mamá murió. Lo importante es que lo veas como un aprendizaje y no como un castigo. Estar en una silla de ruedas le puede pasar a cualquiera. Lo que pasa es que a mí me ha costado un poco acostumbrarme a ella. Especialmente con Ari, mi novio. Uh-huh. Él y yo nos queremos mucho y queremos... Mm. ¿Tú me entiendes? Tú me quieres decir si pueden tener sexo. ¿Y sabes qué? Sí pueden. Nada más hermoso que conectar emocionalmente y físicamente con la persona que tú amas. Mira, es como un shot de tequila, un shot energizante. Y eso no nos lo puede impedir por estar en una silla. ¿Sabes? Cuando dejé al canijo de mi exmarido, la vida me recompensó con un hombre maravilloso,
un hombre que me cuida, que me ama, que está pendiente a pesar de mis limitantes. Así que ya vas a ver que si tu novio realmente te ama, él va a saber en qué momento tú estás lista. Pero es que yo me siento lista. Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo así. A ver, el sexo tiene muchas formas. Y lo que te puedo recomendar es que ambos exploren. Eso sí, quítate de la cabeza esa idea de que la única forma es como en esos videos de adultos. No. Puedes sentir placer de muchas formas. Esa mirada penetrante con tu pareja, caricias, ese susurro en el oído. Todas esas cosas generan mucho placer. Así que ya vas a ver que tú y tu novio van a buscar la forma de adaptarse. Pero eso sí, señorita, se me cuidan. No quiero sorpresas. Claro que sí. Ay, ay, ay. Veo que de repente tienes mucha chamba. Si quieres, te puedo ayudar. Así ya no tienes por qué ignorarme. ¿A poco también sabes de telas y así? No sé. Pero de lo que sí sé es que ya me cansé de este jueguito de que trates de evitarme. Y yo trato de acercarme a ti, solamente que no sé cómo hacerlo, Vicenta. Vicenta, yo quiero ser bien honesto contigo. ¿Sí? Cuando me dijiste que fuiste prostituta, eso me generó un conflicto. Como a todos. ¿Puedo terminar de hablar, por favor? ¿Qué pensarías si te dijera que me acuesto con señoras por dinero? ¿Eh? Pues a lo mejor pensaría que lo necesitas para ayudar a algún familiar. O simplemente porque no tuviste de otra. Pero por lo menos intentaría entender antes de juzgarte. Lo sé. Lo sé y ahora lo entiendo. Pero entiéndeme a mí. Necesitaba un poco de tiempo para procesarlo. ¿Sí? Vicenta, yo solamente quiero ser parte de tu vida. Yo no dejo de pensar en ti. Todo el tiempo. Solo te pido una oportunidad. Solo dame una oportunidad de demostrarte que te quiero. Que te quiero bien. A ver, toma, les doy este, cuídalo, ¿sí? Ahorita vengo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? ¿Es en serio? Sí. Estoy embarazada. ¿Qué? Pero no que tú... Los milagros hiciste. ¿Voy a ser papá otra vez? ¿Y tú, mamá? ¿Vas a ser mamá? Porque he llorado contigo cada fracaso sufrido. ¡Felicidades! Y que he esperado impaciente cada noche por tu amor. Nunca te faltó nada, Braulio. Tu padre te amaba con toda su alma. Ya. Solo perdóname. Nada fue suficiente para ti. Querías más. Y más. Y más. Tenías que ser el único. El primero. Compitiendo siempre con tu hermano Santiago y yo.
Yo me equivoqué. Perdóname. No te detuve, hice mal. Tenía que haber sido más dura contigo, pero... Pero no pude. ¿Por qué pudo más, mi amor? ¡Qué madre! No, no. Perdóname, no digas eso ya, por favor. Ileana. Otra traidora que crié como una hija. Le dimos todo. No me toques. Ninguno de los dos se merece que yo llore por ustedes. Y no se merecen ser parte de nuestra familia. No te puse límites, Braulio. No te puse un alto, no lo hice. Y por mi culpa, por mis errores, te convertiste en un asesino. Un asesino. Por favor, basta ya. Solo perdóname, yo soy tu hijo. Yo soy tu sangre. Mamá, tú me tienes que ayudar. No, no me entregues, tú no. Tú me tienes que elegir a mí.